La política determina a quién te enfrentas en el campo de batalla, y la política es algo vital. Cambia con los tiempos. El bien de hoy puede ser el mal de mañana. ¿Y me abandonaste por eso? No, no tuvo nada que ver contigo. Ya te lo dije, Jack. Estaba en una misión ultrasecreta. Un soldado tiene que seguir las órdenes que le den. No le corresponde cuestionar por qué. Pero tú estás buscando una razón para luchar. Eres un luchador nato, pero todavía no eres un soldado. Un soldado es una herramienta política, nada más. Más si es un soldado veterano. El bien y el mal no tienen lugar en su misión. No tiene enemigos ni amigos, solo la misión. Sigue las órdenes que se le dan. Eso es ser un soldado. Haré lo que tenga que hacer para cumplir con el trabajo. No pienso en política. No es lo mismo. Tarde o temprano te remorderá la conciencia. Al final tendrás que elegir si vas a vivir como un soldado o como un hombre más con un arma. Hay un dicho en Oriente: lealtad hasta el final. ¿Sabes lo que significa? ¿Ser patriota? Significa ser fiel a tu país. Yo cumplo órdenes del presidente y de los dirigentes del país. Moriría por ellos si fuera necesario. El presidente y los altos mandos no estarán ahí siempre. Cuando terminen sus mandatos, otros ocuparán su lugar. Yo sigo la voluntad del líder, no importa quién esté al mando. La gente no es la que dicta las misiones. Entonces, ¿quién lo hace? Los tiempos. Los valores de la gente cambian con el tiempo, y también los líderes de un país. Así que no existe un enemigo en términos absolutos. Los enemigos contra los que luchamos son solo enemigos en términos relativos que cambian constantemente con los tiempos. Mientras tengamos lealtad hasta el final, no tiene sentido creer en nada, ni siquiera en aquellos a los que amamos. ¿Y así es como debe pensar un soldado? En lo único que podemos creer con absoluta certeza es en la misión, Jack. De acuerdo, pero hazme un favor. ¿Cuál? Llámame Snake. Comenzando la misión virtuosa.